Un tema muy importante y esperemos que sea de mucha ayuda para todos ustedes porque según datos de la Caja del Seguro Social, casi el 13% de los costarricenses mayores de 18 años presentan algún tipo de diabetes. A esto hay que sumarle que durante la pandemia las complicaciones por esta enfermedad han aumentado considerablemente. Una de las principales es el pie diabético en estado crítico, ya que muchos pacientes han dejado de atenderse por temor a ir a los hospitales y contagiarse de COVID. La especialista en medicina vascular periférica, Lorena Grillo, está con nosotros esta mañana para explicarnos cómo se puede prevenir, pero sobre todo, cómo cuidar los pies de un paciente diabético. Recuerde que si usted tiene alguna consulta, la puede hacer a través de la página de Facebook de Buen Día o bien por medio de un video de forma horizontal, no más de 30 segundos, al WhatsApp 6087-7777. Doctora, buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias, por dicha. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y hablar de un tema muy importante y más ahora, como lo mencionamos al inicio, que mucha gente ha dejado de atenderse, de seguir los cuidados que requiere un pie diabético. Empecemos por ahí. ¿Qué es un pie diabético? Bueno, esto es muy importante y realmente es un tema que me encanta porque realmente la parte de la prevención. En general, cuando hablamos del pie diabético, nos referimos al pie del paciente diabético que presenta una infección, una úlcera o incluso destrucción del tejido. Uh-huh. Dependiendo de la profundidad, pues así va a ser la gravedad y la urgencia con que debemos tratar a los pacientes. ¿Por qué tanta cantidad de azúcar en la sangre puede afectar los pies? Bueno, esto se ha venido estudiando desde hace muchos años y sobre diabetes hay muchísimo. Realmente esta hiperglicemia, ¿verdad? Este aumento del nivel de glucosa en sangre afecta mucho cómo debe funcionar el organismo, tanto en la parte de cómo regula la inflamación, cómo se regula el balance entre la coagulación y la anticoagulación, ¿verdad? Y también otros detalles con respecto a cómo funcionan las células en lo que es sistema de defensa y otras cosas que van a tener mucha relevancia cuando hablamos de úlceras en el paciente uh-huh. diabético. ¿Cuáles son las causas de un pie diabético, doctora? Bueno, en esto quiero, digamos, enfocarme ahora un poquito acá. Cuando nosotros hablamos de un piecito normal, vamos a ver que tiene una movilidad articular, que los pacientes tienen una adecuada forma en sus dedos, ¿verdad? Y cuando el paciente diabético empieza a perder su sensibilidad, entonces vamos a tener que va a tener un trauma repetitivo que puede ser con el calzado, usa zapatos a veces con una suela muy delgada, una sandalia con suela muy delgada, que también tienen la tirita aquí para en medio de los deditos uh-huh. y entonces va a generarse un trauma repetitivo. Esto a la vez, digamos, también puede ser que un paciente no use calzado adecuado y eventualmente caminan con medias, sin zapatos o tal vez el zapato es muy pequeño y entonces empieza a darse una irritación o un trauma, digamos, a nivel de zonas que son los puntos de apoyo. Entonces vamos a ir viendo que el paciente diabético generalmente va a tener una alteración en lo que es su forma del pie, lo que hace que los puntos de apoyo varíen con respecto a lo normal. Entonces en un paciente como este que tiene un piecito más plano, vamos a ver que pueden ulcerarse esta zona, ¿verdad? Uh-huh. Cuando el paciente va evolucionando su enfermedad, entonces va a tener también una alteración de la articulación del tobillo. Y también vamos a ver que en estadios más avanzados ya totalmente la anatomía del pie se ve alterada, generando diferentes puntos de apoyo en el pie. Vean cómo va cambiando la forma, tal vez doctora, si uh-huh. vemos el piecito número uno, ¿verdad? Cuando uh-huh. el pie está plano y ahí va perdiendo, se va deformando el pie. Déjelo ahí para que lo puedan observar uh-huh. un momentito, ahí está. Es muchísimo cómo cambia el pie. Esto es súper importante porque todas estas alteraciones va a hacer que el paciente va a querer seguir usando su calzado anterior cuando su pie tenía una horma diferente. Pero vamos a ver que vamos a necesitar un espacio diferente. Ajá. Vamos a necesitar un espacio diferente para el zapato. Entonces, ajá. el calzado debe tener de 1 a 2 centímetros más uh-huh. De largo que el pie. Va a tener que tener el ancho de la parte más ancha, valga la redundancia, de su pie para que no tenga problemas. Y además, también la altura
¿verdad? En el calzado. Es muy importante. También necesitamos tener que la suela del calzado sea más gruesita, de manera que eventualmente un chinche o un objeto no pueda producir un trauma atravesando el zapato, porque además vamos a tener el ingreso de gérmenes que eventualmente van a producir una infección más compleja en el paciente. Los dedos también pierden su forma importante, ¿verdad? Porque, sí. Porque sí es bastante. Exacto. Cuando el paciente va avanzando, resulta que hay una cosa que se llama la neuropatía diabética. Uh-huh. Entonces, nosotros en el paciente diabético vamos a tener que va a tener afección a nivel de la parte de la vista, ¿verdad? La retina. Vamos a tener un problema a nivel del riñón y es la primera causa de insuficiencia renal en los pacientes y vamos a tener la parte de la neuropatía que afecta alrededor del 50% de los pacientes diabéticos y va a tener una afección motora y una afección sensitiva. La parte sensitiva va a hacer que el paciente no sienta esa sensibilidad protectora, ¿verdad? Para eventualmente retirar o tener un cuidado. Entonces él, por ejemplo, se puede poner un zapato con un cuerpo extraño adentro, con una tapita, con una un juguete, piedrita. Una piedrita y entonces va a producirse un riesgo de úlcera. Y a su vez vamos a tener un roce adicional en estas partes, porque con la parte motora, la neuropatía, el paciente va a tener una atrofia de los músculos interóseos, entonces se retraen los dedos y se forman estas dedos en garra, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces vamos a tener roces más prominentes y además también la parte del apoyo se ve totalmente afectado. Total. Entonces esto es muy importante porque a la hora de que nosotros también vamos a darle el cuidado diario al paciente, vamos a tener que revisar entre los deditos para nosotros poder ver que no haya ninguna lesión. Si ustedes se fijaron acá, ven cómo esta parte no podemos ver toda la longitud del dedo. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a tener que revisar acá también para ver que no haya ningún tipo de lesión que vaya a pasar desapercibida. Doctora, se me ocurre también masajes en los dedos como para que no se forme esa garra tan pronunciada, uh-huh. Estirar los dedos un poco. Realmente el dedito va siempre a tratar de volver a ponerse siempre en garra. Usted tal vez lo puede estirar, lo ve y el dedo vuelve a su posición normal porque uh-huh. El tendón, ¿verdad? Lo va a siempre ayudar a que se vuelva a poner en la misma posición. Entonces vamos a tener que tener mucho de estos cuidados. Lo otro importante es el cuidado de las uñas. Las uñas van a tender a engrosarse, son más susceptibles a que haya onicomicosis, que son infecciones por hongos, que hacen que la uña se vuelva gruesa y muy dura. Entonces, el cuidado de las uñas es fundamental. O se corta, que yo prefiero limarse, siempre recta, ¿verdad? No meterse hacia los lados porque eventualmente se puede generar una úlcera o un daño que eventualmente puede propiciar que inicie la infección del pie diabético, ¿verdad? Entonces, es muy importante todos estos detalles. Y otra cosa fundamental, la red de apoyo, la educación a la familia es crucial para la buena evolución del paciente, porque en muchas ocasiones el paciente también tiene hipertensión, obesidad y otros factores de riesgo que hace que tal vez le sea difícil poder accesar sus pies, ¿verdad? Poder subirlo. Entonces, la asistencia a la familia es fundamental para poder darle un buen manejo y evitar las complicaciones que pueden ser muy graves y conllevar hasta una amputación. ¿Existe una educación para la familia por parte del hospital? En general sí hay programas, ¿verdad? Pero sí creo que tal vez hay un lugar para poder hacer cosas virtuales, para poder proveer al paciente de información que sea la misma, tanto para el paciente como para la familia. Con la parte de la pandemia hemos tenido una disminución en la facilidad de acceso para el paciente, tanto porque el paciente no desea como por la cantidad de pacientes que pueden recibirse en los centros médicos. Uh-huh. Entonces es muy importante, creo que ir estandarizando la información que se le da al familiar de manera que sea muy consistente y que conlleve a una buena atención y prevención a nivel familiar. Doctora, ¿qué porcentaje diría usted de pérdida de sensibilidad va a sufrir el paciente? Porque el hecho de no poder sentir algo, alguna molestia que tenga dentro del zapato, puede ser muy peligroso. Claro, y de hecho es lo más frecuente. Generalmente el paciente no se da cuenta hasta que eventualmente se le ensucia la media, ve una mancha. ¿Sangra el pie? No tanto sangrado, sino que eventualmente es como una mancha de un color como amarillento, uh-huh. Que puede ser por la parte, de la fibrina que se va haciendo en la lesión, ¿verdad? Y va teniendo como un exudado. Entonces, las infecciones en el pie también, como son planos y compartimentos que son muy herméticos, una pequeña cantidad de secreción
va a tender a producir mucha tensión en el tejido. Uh-huh. Entonces, es muy importante poder darle una atención pronta. Es muy importante que el paciente no se dé el manejo en su casa. Tiene que asistir al centro médico para que sea valorado, porque otra de las cosas muy relevantes es ver la perfusión del tejido, o sea, cómo está la circulación en la parte arterial. Uh-huh. El paciente va a tener uno la posibilidad a la hora de hacer el examen físico de tomar el pulso a nivel de la parte de la arteria pedia, ¿verdad?, que es aquí en el dorso del pie, más o menos alineado con el segundo dedo, y también detrás de la parte del tobillo, de la prominencia ósea. Nosotros aquí tenemos la arteria tibial posterior. Uh-huh. Entonces nosotros tocamos estos dos pulsos y nos sirve para hacer una evaluación clínica de cómo está la perfusión del pie. Uh-huh. También utilizamos otras maneras de poder valorarlo, más objetivas, ¿verdad?, que es haciendo un índice tobillo-brazo. Nosotros medimos con un manguito de presión, ¿verdad? Ponemos un sensor que se llama Doppler y vamos a poder ver cómo está el flujo sanguíneo. Vamos inflando y nosotros vamos a poder saber en qué momento la presión hace que se ocluya la arteria. Uh-huh. En los pacientes diabéticos a veces esto podemos ver que es no compresible. O sea, la arteria ya está tan calcificada, ¿verdad?, se va haciendo como un cerrito por dentro de la arteria, que no es colapsable. Y entonces eso nos habla que ya el paciente probablemente tiene muchos años de progresión de su enfermedad. Doctora, depende de muchas cosas. Yo sé que el pie se deteriore rápidamente, pero ¿cuánto tiempo más o menos toma que pase de estar así como el pie número uno, que está normal, a ya deteriorarse tanto como el tercero? Mire, es muy variable y todo va a depender más que todo del control glicémico que tenga el paciente. Entonces, en pacientes que son mal controlados, que tienen no tienen una buena alimentación, en general no es que el paciente no coma. Nosotros necesitamos que el paciente esté bien nutrido, pero que tenga muy buen los horarios de comida, ¿verdad? Uh-huh. Que también tenga un buen control, ¿verdad? Tanto para ir valorando la parte de la neuropatía, ver cómo también está la parte renal, porque nosotros tenemos unas lesiones que son microvasculares y otras macrovasculares. Entonces, todo va a depender de cómo es el control glicémico del paciente. Y lo otro muy importante es que generalmente cuando el paciente se le hace el diagnóstico, en muchas ocasiones es por una complicación y ya el paciente tiene mucho tiempo de ser diabético, pero no lo tenía el diagnóstico. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esto es muy importante porque va a tener una repercusión directa sobre la gravedad en que nosotros vamos a encontrar al paciente. Y lo otro importante también es poder entender que si esto no se mantiene posterior a que se hace una intervención, a que se da un tratamiento, eventualmente podríamos propiciar o favorecer, ¿verdad?, que tengamos que ser un poco más agresivos a la hora de tratar esta infección. Uh-huh. ¿Toda persona con diabetes, doctora, va a padecer de pie diabético? El porcentaje es muy alto, ¿verdad? En general, cualquier tipo de lesión que presente el paciente diabético en su pie, es un pie diabético. Uh-huh. Entonces, la frecuencia es muy alta, ¿verdad? Y va a depender de los cuidados previos y si el paciente ha tenido una buena asesoría médica, ¿verdad? Pero también si ha tenido un buen cumplimiento de las recomendaciones. En nosotros nos pasa mucho que tal vez el paciente, nosotros lo mandamos, se le hizo una cirugía o se le hizo un lavado quirúrgico, se retiró la infección o el absceso y necesitamos que el paciente haga un reposo, porque si el paciente vuelve a apoyar antes de haber finalizado la cicatrización, que además es lenta de por sí. Que de por sí es muy lenta, ¿verdad? Porque el sistema inmune es muy deficiente. Por eso es que tenemos infecciones por múltiples gérmenes, por eso es más difícil erradicar la infección y que eventualmente el paciente con mayor facilidad pueda tener un compromiso óseo, ¿verdad? Y entonces obviamente ahí es muy importante erradicar el foco de la infección. Doctora, queremos aprovechar su presencia aquí en el programa para poder ayudarle a muchas personas que están viendo en este momento Buen Día y tienen consultas para usted. Karina Ballestero dice, tengo 33 años, soy diabética, los pies los tengo muy secos y se me rajan la planta de los pies, me duele mucho, ¿qué puedo usar para humectarlos? ¿Esto es algo frecuente en el pie diabético también? Claro, porque también nosotros tenemos una neuropatía autonómica. Entonces, esta parte del sistema nervioso nos ayuda a mantener la humectación y la
la hidratación del pie. Entonces, en el diabético es deficiente. Entonces, es más fácil que haya resequedad y que se engrosen, ¿verdad? Entonces, vamos a tener hipercaratosis o callosidades en los puntos de apoyo y también en la parte del talón. Entonces, es muy importante la humectación. En general, hay diferentes cremas que se pueden usar, pero que es fácilmente accesible para la mayoría, la crema de rosas. ¿Cuál es accesible? Sí, porque hay algunas bastante caras. Exactamente. Yo le diría, en general, es más del hábito, ¿verdad? Y la constancia del cuidado lo que va a hacer que mejore. Entonces, es crema, siempre masaje de abajo hacia arriba, ¿verdad? Para favorecer el retorno venoso, que nosotros tenemos venas y tenemos arterias, como dos cañerías diferentes, por decirlo de alguna manera sencilla. Entonces, vamos a favorecer el retorno venoso y vamos a mejorar la humectación de la piel. Entonces, en toda la circunferencia. En el día, la crema solo se pone por encima. En la noche sí puede ponerla entre los dedos para que durante el día no se mezcle con la sudoración de los espacios interdigitales. Y es muy importante revisar que siempre después del baño quede bien seco estos espacios para no promover la humedad. Una persona diabética, doctora, ¿cómo puede darse cuenta? O más bien, si todavía no la han diagnosticado como diabética, pero empieza a ver señales en su pie, ¿qué señales puedo observar que la puedan alertar? Podemos notar que hay enrojecimientos, ¿verdad? Podemos notar que hay callosidades, ¿verdad? En sitios que antes no eran usuales, por ejemplo, también la parte de la resequedad. Y lo otro muy importante, que en el paciente diabético que no ha sido diagnosticado, generalmente son pacientes que tienen un apetito tal vez aumentado, tienen una mayor necesidad, ¿verdad?, de ir a orinar, y también mucha sed en muchas ocasiones, y que puede haber una alteración tanto de aumentar de peso o perder peso, dependiendo del tipo de diabetes que tengan y de la edad. Entonces, es muy importante nosotros poder valorar de una manera integral al paciente. En general, yo a los pacientes les aconsejo que por lo menos tengan unos exámenes completos con un perfil metabólico anual, ¿verdad? Porque es muy importante toda la variación. Con respecto también a la pandemia, cambió mucho los hábitos, ¿verdad? Y la alimentación de los pacientes. Entonces, ¿para bien o para mal? Yo diría que para mal, ¿verdad? Porque tal vez el paciente tenía más actividad y tal vez baja un poco la actividad, se vicia un poquito a veces las posturas y también han tenido tal vez, por ejemplo, una falla en la parte de los medicamentos, porque igual la persona no quiere salir, entonces tal vez cuesta un poco a veces poder que el paciente tenga el mismo acceso al servicio de salud y la disposición de también ser atendido. Ahora, una persona que en este momento quiera empezar a optar por un estilo de vida más saludable, hacer un poco de ejercicio, ¿qué consejos le daría usted antes de empezar una actividad física? Porque también el caminar, el zapato correcto, la media, ¿verdad? Tratar de que no se le hagan ampollas en los pies, porque también todo ese tipo de lesiones, por más pequeñas que sean, pueden ser peligrosas. Claro, o sea, realmente la lesión, por más pequeña que sea, es el inicio y no podemos saber cuál va a ser el curso, ¿verdad? En general, yo siempre le diría, si ya tiene el diagnóstico, ¿verdad? Es muy importante que tenga una valoración, ver cuál es su estado con respecto a la parte de la neuropatía, de la parte vascular, y poder saber cómo está la parte renal y siempre un fondo de ojo para poder ver cómo está la parte de la retinopatía, ¿verdad? Lo otro también es que con los exámenes de laboratorio nos va a ayudar mucho para saber si está compensado. Y con respecto propiamente a lo que es el calzado, las condiciones que mencionábamos, la longitud un poquito más, 1 o 2 centímetros más largo que su pie, que sea confortable, tiene que incluso tener tal vez un poquito como de acolchonamiento en la parte interna y que no tengan hebillas o algunos puntos restrictivos, ¿verdad? Porque van a generar unas marcas y entonces obviamente pueden ser sitios de lesión. Lo otro también es que empiecen de una manera gradual, ¿verdad? A veces uno le indica al paciente, bueno, necesitamos que empiece a hacer ejercicio y ya va como si estuviera entrenando para maratón, ¿verdad? Exacto. Entonces tiene que ser algo gradual, adecuado, digamos, a su anatomía y las otras enfermedades concomitantes que pueda tener, o sea, si el paciente tiene sobrepeso, si tiene un problema de desgaste o osteoartrosis en las rodillas o en algún tipo o alguna otra zona, pues vamos a preferir un tipo de ejercicio a otro. Si el paciente tiene su piel sana y todo, los ejercicios en piscina son muy favorables, ¿verdad? Porque nos permiten que la persona se sienta más liviana, no necesariamente implica nadar, pueden ser ejercicios en el agua, ¿verdad? Y la parte acuática nos favorece mucho también la parte linfovenosa.
que también tienen alguna relevancia, porque con estas partes de la disautonomía, ¿verdad?, de la neuropatía en el sistema nervioso autónomo, nos va a propiciar que también haya un poco de hinchazón. Entonces el paciente a veces puede tener unos pies más recargados y todo, y entonces ese edema no favorece que el calzado que usa en la mañana lo siente igual de confortable en la tarde. Claro. Doctora, no se trata, ¿verdad?, con esta entrevista de asustar a los pacientes diabéticos. Uh-huh. Yo creo que el mensaje también positivo sería que pueden llevar una vida saludable aún siendo diabéticos. Claro que sí. Realmente yo tengo muchos pacientes que son diabéticos y que tienen un muy buen control y realmente tienen una vida totalmente normal, ¿verdad? Y realmente eso es lo importante. Es decir, yo a mí siempre me gusta pues llevar un mensaje positivo de que el ser diabético no es una sentencia, es simplemente una modalidad de vida diferente al que el paciente tiene que adaptarse. Uh-huh. Y también a nivel familiar es importante que pues sean solidarios en ese sentido, o sea que en general se eviten de comer cosas que sabemos que la otra persona no puede comer. Entonces, por ejemplo, en una casa de un paciente diabético, pues helados, dulces, ese tipo de cosas, la idea es quitar esa tentación. Y en general, pues tiene que ser de una manera comedida, digamos. Hay opciones de algunos alimentos que son sin azúcar, ¿verdad? Pero es muy importante siempre leer el reverso para ver que efectivamente la cantidad de carbohidratos es cero, ¿verdad? Uh-huh, entonces, uh-huh, para que pueda eventualmente el paciente consumirlos. Y no implica que el paciente no pueda comer alimentos, pero sí tiene que ser de una manera balanceada, ¿verdad? Teníamos unas fotos, Jorge, yo creo, para observar características de lo que estamos hablando en este momento sobre el pie diabético y que algunas personas que de repente noten esto puedan pues acudir. Uh-huh. Hay unas ya lesiones bastante fuertes como la que estamos viendo en pantalla. Claro, y lo otro es que dependiendo de los puntos de apoyo podemos tener no solo una, sino dos úlceras. Entonces, obviamente, eso pone más en riesgo el pie del paciente. En este caso, podemos ver la úlcera del talón. En el talón, nosotros la almohadilla plantar que existe en esa zona no siempre es tan gruesa. Entonces, puede ser muy fácilmente que pueda afectar el hueso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y consultar inmediatamente. No se queden en la casa haciéndose ustedes las curaciones o necesariamente asistidos por la familia en la parte de la curación, porque sí necesita una guía médica y eventualmente un manejo avanzado de la úlcera que tiene que ser dado por un equipo multidisciplinario. En eso es muy importante. En general nosotros en la parte vascular pues tenemos mucho entrenamiento para el manejo de esto y también podemos colaborar en la parte, digamos, si necesita una mejoría en la parte de irrigación. Vean ustedes, por ejemplo, esta úlcera en el dedo gordo del pie, ¿verdad? Son deditos que usted ve que se ve mucho más grande, ¿verdad? Hinchados. Exactamente, es un dedo muchísimo, con una mayor dimensión que el resto. Eso generalmente inicia por un trauma, ¿verdad? Y también otro sitio es en el aspecto medial, ¿verdad?, del pie, donde a veces podemos tener úlceras, por ejemplo, pacientes que tienen el juanete, ¿verdad? Entonces ahí puede ser un mayor riesgo de roce y entonces se traumatiza la piel. Y usted ve que ahí la piel es delgadita, ¿verdad? Uh-huh. Como lo vemos ahí en la fotografía. Entonces es muy importante examinar todos estos puntos para poder realizar las descargas correspondientes para disminuir el peso que está dándose en ese punto. Doctora, ¿estas lesiones se pueden presentar en una persona prediabética? Sí, realmente si tiene un trauma, en muchas ocasiones el debut diabético, el paciente, el diagnóstico se hace con una lesión de pie diabético. Uh-huh. Entonces es muy importante saber que siempre tenemos, cuando vemos un paciente con una infección o con una lesión atípica o una evolución tórpida, necesitamos tener un perfil metabólico para nosotros poder definir cómo está la parte de la glicemia, los lípidos, que también generalmente coexisten, ¿verdad?, esta alteración, el ácido úrico y en general poder ver la glicemia y la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada nos da, como quien dice, el perfil de los últimos 3 meses. Entonces nosotros con eso y el con buen control de la hemoglobina glicosilada vamos a poder disminuir hasta en un 35% por cada gramo de hemoglobina glicosilada que mejoremos. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? Vamos a tener la posibilidad de realmente proveerle al paciente una disminución de los riesgos y una mejor calidad de vida.
¿Podemos recordar, doctora, los niveles normales de glicemia en la sangre? En la glicemia siempre vamos a tener que fijarnos en los parámetros que nos dé el laboratorio, porque puede variar un poco, pero en general más o menos ronda entre 70 y 110. Ya en algunos laboratorios es hasta 100, entonces siempre nos vamos a fijar en la referencia que nos provee el laboratorio para saber que nos estamos elevando un poco. Ya cuando el paciente excede 140, ya podríamos decir que el paciente es diabético y que requiere un cierto manejo y control. No necesariamente siempre medicación. Algunos pacientes, con la mejoría de la dieta, vamos a poder tener la posibilidad de mejorar y controlarlos. Entonces, vamos a ir eventualmente pasando, según los niveles de la glicemia, a un medicamento que se ha tomado, podemos eventualmente llegar hasta la insulinización, o sea, el uso de la insulina como método para el control de su diabetes, lo cual es importante. Arnaldo Salas le consulta: tengo 40 años y más de 20 años de ser diabético, es insulino dependiente, me cuido mucho los pies, zapatos adecuados, cremas, etcétera, pero tengo uñas encarnadas constantemente y un hongo entre el dedo anular y meñique. Esto generalmente va a suceder porque el sistema inmune del paciente diabético es deficiente. Entonces, el hongo es un oportunista y va a llegar a colonizar dónde está la matriz de la uña. Entonces, nosotros tenemos que ir disminuyendo el tamaño de la uña y eventualmente valorar el uso de tratamiento para el hongo, ya sea tomado, ¿verdad? O eventualmente localmente. Y la parte de la uña encarnada va a tener tres factores: el mal corte, el trauma repetitivo, ¿verdad? Y el uso de zapato inadecuado. Yo adicionalmente le doy al paciente la recomendación de que use las medias con la costura por fuera o medias de costura plana para que no haya este trauma adicional de la media sobre el pie. ¿Qué puede suceder, doctora? Y es es fuerte, ¿verdad? Porque una infección mal cuidada, maltratada, puede llegar a cosas más graves, ¿como cuáles? Bueno, en general, parte de las cosas que nosotros tratamos de tratar, valga la redundancia, tempranamente al paciente, es estas infecciones, porque nosotros podríamos llegar, incluso, digamos, como vimos en la fotografía anterior, a que si la infección progresa o ya afectó el hueso, habría que amputar ese dedito, ¿verdad? En algunas de los deditos de las otras del pie, podría eventualmente requerir una amputación también, dependiendo de dónde se localice la infección. Si ya la amputación está afectando esta parte del pie, nosotros podríamos necesitar hacer una amputación transmetatarsiana, que significa que quitamos los deditos, entonces el piecito quedaría así, ¿verdad? Sin deditos. Cuando ya nosotros tenemos una afección del talón, ¿verdad? O una infección que está involucrando los diferentes compartimentos, o con presencia de isquemia, que es la reducción del flujo sanguíneo en la parte distal, entonces podríamos incluso requerir hacer una amputación por debajo de la rodilla. Entonces, en algunos casos más severos, cuando el paciente es un adulto mayor, donde ya tiene anquilosada la rodilla, que significa que no puede estirarla, entonces incluso pueden requerir amputaciones por encima de la rodilla. Estas son cosas que nosotros quisiéramos nunca tener que hacer en ningún paciente, ¿verdad? Pero a veces depende la vida de eso, porque si la infección es muy severa y se da la infección también a nivel sanguíneo, que se llama una septicemia, entonces puede ser la diferencia entre la vida y la extremidad, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, pues la idea siempre es tener que evitar llegar a eso, pero lo importante es que nosotros vamos a tener que valorar también la posibilidad de que el paciente se rehabilite. Entonces, algunos niveles de amputación no son compatibles con la posibilidad de rehabilitarlo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que siempre pensar en que el paciente lo podamos rehabilitar para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Siempre tener claro que las valoraciones son personalizadas. Siempre hay muchos factores que pueden variar en los pacientes y también, por ejemplo, propiciar si tiene antecedente de tabaquismo, dejar de fumar, ¿verdad? El cese de fumado es importantísimo porque altera mucho la permeabilidad vascular, favorece que haya muchas alteraciones a nivel del balance entre lo que es la procoagulación y la anticoagulación en el organismo. ¿Por qué son los pies los más afectados, doctora? Pues realmente nosotros... Y no otras partes del cuerpo, ¿verdad? Bueno, otras partes del cuerpo también pueden verse afectadas. Lo que pasa es pues que nosotros tenemos todo el peso, ¿verdad? La carga del cuerpo, de los puntos de apoyo a nivel de las extremidades. Y a veces no se ve la importancia que tienen los pies
¿verdad? Por ejemplo, yo les aconsejo siempre, cuando se van a poner el calzado, sacudir el zapato, incluso meter la mano, revisar que no haya nada, ¿verdad? Pueden caer piedritas, algún cuerpo extraño, es decir, cualquier objeto, ¿verdad? Un juguete de un nieto, etcétera, que puede ser el que genere el trauma. No usar sandalias de esas de suela delgadita, ni que tienen para aquí para meter el dedito, sino más bien de una bandita ancha, que sean ajustables al ancho del pie del paciente, de manera que no propicie que haya o más hinchazón o que genere algún tipo digamos, como de que el calzado sea adecuado para el paciente. Entonces, creo que es importante que sea totalmente individualizada la atención y multidisciplinaria, de manera que podamos brindarle al paciente lo mejor en todos los aspectos. Le pregunta Álvarez Paniagua, tenemos un familiar diabético con inflamación de pies constante. ¿Es necesaria la pronta visita médica? Además que tiene mucho tiempo sin exámenes de sangre. Claro que sí. Yo creo que en esto el seguimiento minucioso y frecuente va a propiciar que nosotros podamos brindarle la adecuación y la atención médica que requiere el paciente para mejorar su calidad de vida y disminuir la posibilidad de complicaciones a corto y largo plazo. ¿Se puede prevenir llegar a este punto? Claro que sí. Es decir, todas las acciones que nosotros tomemos con respecto a la prevención van a disminuir la gravedad y la posibilidad de las complicaciones que pueda presentar el paciente. Y no solo relacionado al pie diabético, también la parte de la visión, ¿verdad? De lo que habíamos hablado de la retinopatía diabética, es la segunda causa de ceguera a nivel mundial, y en la parte renal es la primera causa de insuficiencia renal. Entonces, realmente, si nosotros vemos, la diabetes es una enfermedad que bien cuidada, ¿verdad? Y bien manejada, podemos llevar una vida con buena calidad, pero también puede tener consecuencias graves si no se da este manejo. Entonces, es muy importante saber y tener la certeza de que es una enfermedad que es tratable y prevenirle sus complicaciones. Ahora usted mencionaba las curaciones que deben hacerse en el hospital. ¿Cada cuánto recomienda usted que estas curaciones se hagan? Esto también es muy individualizado, porque depende del tipo de úlcera, depende si el paciente camina, depende de la actividad que tenga el paciente. Entonces, eventualmente sería un paciente que puede requerir tener un tipo de reposo, ¿verdad?, para que pueda cicatrizar. Entonces, todo eso es fundamental para que nosotros podamos brindarle al paciente la posibilidad de que cicatrice. Realmente las tasas de éxito son buenas, ¿verdad? Y obviamente hacer un tratamiento y eventualmente los productos que usemos que sean los adecuados para cada etapa de la evolución. No es simplemente una misma curación que hacemos siempre, sino que vamos evolucionando con el paciente. Doctora, tenemos un video, una consulta. Vamos a prestarle atención para que usted le responda. Buen día. Mi mamá tiene 52 años, es diabética, hace un año eso le diagnosticaron púrpura hidrociclopédica y mantiene problemas con la pierna izquierda, con mucho dolor. El pie izquierdo lo maneja muy inflamado, demasiado inflamado, y el tobillo también. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Muchas gracias a usted por su consulta. Gracias. Es muy importante poder nosotros valorar, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de la familia, el color, ¿verdad? Que sea rosadito, que no tenga palidez, ver las zonas de resequedad o callosidad, favorecer el retorno venoso de abajo para arriba, no se hace con el dedo, sino con toda la manita cerrada o incluso con el taloncito, digamos, de la palma de la mano. Y vamos a necesitar, pues obviamente, que reciba una atención para poder guiar de manera individual algunas otras recomendaciones, pero en general, por ejemplo, el paciente a veces llega y se sienta a ver televisión, entonces lo ideal es que ponga un banquito, más o menos como a una altura así, un poquito más bajo, y eleve la piernita y la ponga ahí, descansa un ratico una, un ratico la otra. Porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces uno pasa mucho con la pierna en declive muchas horas, entonces eso no favorece. Y lo otro es que tampoco se acciona la bomba muscular de la pantorrilla. Entonces, siempre que nosotros hablamos de edema, está la parte venosa, pero también está la parte de la parte microangiopática, o sea, los vasitos pequeños. Entonces, en el paciente diabético tenemos una afección que propicia
la hinchazón. Lo otro es la disminución de la sensibilidad protectora. Entonces siempre vamos a tener cuidado que donde la persona esté no haya estorbo, no haya objetos o algo así, en donde el paciente se pueda tropezar, caerse o eventualmente tener algún tipo de lesión. Doctora, no hemos tocado un tema importante también y son los pacientes encamados, que también pueden presentar úlceras, por ejemplo, en la columna. Sí, ahí no es tanto necesariamente por la diabetes, pero de la diabetes sí va a ser, digamos, una piedrita en el zapato para que evolucione mejor, porque sabemos que la cicatrización en el paciente diabético es un poco más lenta, más retrasada. Entonces es muy importante que en los pacientes encamados se den cambios de posición cada 2 horas para disminuir esos puntos de apoyo. Uh-huh. Lo otro son los talones. Uh-huh. En los pacientes encamados, una de las úlceras más frecuentes son a nivel de los talones. Entonces, poder poner una almohadita, ¿verdad?, que genere una altura adecuada para que el talón quede en el aire, uh-huh, dependiendo de la posición que esté, y en general todas las prominencias óseas. En los pacientes encamados van a tender a adelgazarse y se vuelven muy prominentes ciertas partes del cuerpo. Entonces, todas las prominencias óseas, incluso la cabeza, la parte de prominente de los tobillos, las caderas, ¿verdad? Y obviamente la parte del dorso. Uh-huh. Puede ser cualquier parte de la espalda y la colita, que es una de las más frecuentes. Con el agravante que en esa zona, la posibilidad de contaminación con heces o incluso orina, si el paciente usa pañal, ¿verdad?, es más fácil. Entonces, siempre es empezar por donde está la úlcera, limpiar toda la piel alrededor, curar la úlcera y ya hacerle la limpieza genital al paciente. Vamos a ver otra pregunta, uh-huh, en video. Claro. Soy diabética y me han estado saliendo, son como bombitas, se me revientan y después se me hace un granito y me pican mucho. Hay un detalle importantísimo que nos mencionan en la pregunta, es la parte del prurito, ¿verdad? Y si vimos, se veían algunas manchitas oscuras. Entonces, en el paciente diabético va a ser más fácil que tenga pigmentación, ¿verdad?, en las partes distales, va a tener unas manchitas negras, oscuras, son como generalmente un poco más cafecitas, como café, uh-huh, digamos, cuando, uh-huh, ustedes ensucian la tela o algo así. Entonces, van a tener esa tendencia a tener esa pigmentación. Y mucho de la parte de la picazón es porque el mismo edema puede propiciar que la nutrición de la piel disminuya, ¿verdad? Y entonces es como la piel diciéndole, póngame atención, o sea, como el chiquito cuando llora, llora porque tiene hambre, porque tiene esto, porque le falta la mamá, etcétera. Entonces la piel pica por muchas razones. Lo que nos está diciendo es que le examinemos, pongamos atención, a ver si hay una causa fisiológica que no está funcionando bien para que nosotros podamos darle la atención necesaria y disminuir los componentes, no solo relacionados con la diabetes, sino con enfermedad venosa o arterial. Doctora, sus últimas recomendaciones, yo sé que esta entrevista ha sido de mucha ayuda para muchas personas que la están viendo en este momento, ¿qué les diría? Yo les diría que es muy importante tener un cuidado de la salud, exámenes a nivel anuales, ¿verdad? Y con una valoración médica, no solo se fijen en dónde están los asterisquitos y entonces solo si ven asterisquitos la valoración, porque nosotros también valoramos la parte de la historia clínica, quiero decir, lo que nos cuenta el paciente. Valoramos las actividades que realiza y la idea es poder darle la posibilidad de que tengan una vida de calidad, que tengan disminución de la posibilidad de complicaciones y que realmente es un trabajo que hacemos en equipo. Uh-huh. Aquí no es solo el paciente, no es solo el médico. Realmente esto es como una relación en donde nosotros establecemos un acompañamiento y una asesoría médica para poder darle al paciente la posibilidad de cuidar su salud, ¿verdad? Y tal vez también no comprometer pues el sustento de su familia y en general la calidad de la dinámica familiar. Muchísimas gracias, doctora. Con mucho gusto. Ella es la especialista en medicina vascular periférica, Lorena Grillo. Si usted desea más información, ahí están apareciendo en pantalla los teléfonos. La puede contactar al 4040-0036 o al WhatsApp 6075-8911. Ojalá que pueda repasar esta entrevista en teletica.com y si no, compartirla con algún familiar para que le sea de mucha ayuda. Que tenga buen día, doctora, y gracias, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.